Para terminar la fila número 9, luego que hicimos la disminución, realizamos tres cadenas al aire, tomo la asada y voy a terminar con un punto alto donde tenemos los dos puntos altos, porque tiene que ser tres como aquí que tenemos, que se ve mejor. Una cadena de separación y unimos a la tercera cadenita del primer punto alto con un punto deslizado, y así nos quedó esta fila o hilera número 9. La número 10, comenzamos en el mismo lugar con una, dos, tres cadenas. Que es el primer punto alto y una de separación. Tomo la asada, voy al espacio entre los dos puntos altos, entre el primero y el segundo, y dejo un punto alto. Sin cadena de separación, voy al punto alto de la hilera anterior y dejo un punto alto. de esta manera. Ahora, una, dos cadenas de separación. Tomo la asada y voy a ir yo abrazo la cadena de tres y voy a ir a hacer un punto alto casi donde está el punto que quedó de la disminución, ¿sí? Pero queda en la cadena Ahora con las tres cadenas, 1 2 3. Tomo lazada y voy a hacer la disminución. Voy a ir al punto de la disminución. Dejo un punto alto sin terminar. Tomo lazada. Al segundo punto alto y dejo un punto alto sin terminar. Tomo la al tercer punto alto, dejo sin terminar y todos juntos, y nos van a quedar así: un cuadradito que tiene dos cadenas, el cuadradito que tiene tres, porque va a la disminución y tenemos que compensar estos tres puntos que se van. Luego tejo los puntos altos, uno en cada uno, hasta que quedemos con los últimos tres. Que el número tres es la reunión de los tres puntos de disminución de la hilera anterior, que está aquí.

Y ahora tenemos, nos fijamos bien: 1, 2, 3. Entonces, vamos al, al que tenemos primero. Dejemos un punto sin terminar, sería al 10. Tomo la asada, al 11. Un punto sin terminar. Y este que me quedó de la hilera anterior, que es disminución. Vamos sin terminar y luego paso todos. Hice la disminución. ¿Ven? Ahora volvemos a hacer esto. Tenemos que hacer esto de este otro lado. Entonces son tres cadenas al comienzo. Dos, tres cadenas al aire. Y tejemos un punto alto cerquita de la disminución anterior. Luego dos cadenas, una, dos, vamos a tejer un punto alto en el punto alto que tenemos. Y ahí ya tengo, ven, me quedo igual. sin cadena de separación en el espacio tejo un punto alto tengo estos dos puntos altos que están aquí y luego en este punto alto voy a tejer primero la cadena de separación porque estamos yendo al revés y en el centro tengo que tejer este punto alto, o sea que todo el motivo es esto: comienza aquí, cuando hicimos un punto alto, una cadena y este punto alto sobre el punto alto, luego en el espacio, dos cadenas, un punto alto en el espacio tres cadenas de separación y los tres primeros puntos que se disminuyen. Nueve puntos altos y los tres últimos puntos que se disminuyen. Tenemos las tres cadenas que están pegadas aquí a este pétalo. Un punto alto en el espacio de la hilera anterior, dos cadenas Punto alto en el primer punto alto, punto alto en el espacio, una cadena de separación, punto alto en este punto alto que va recto, ¿sí? Recto pero inclinado, sería de esta manera. Todo esto en la fila Eulera número 10. Terminando la fila número 10. Hacemos una cadena de separación luego de los dos puntos altos y vamos con un punto deslizado hacia la tercera cadena del primer punto alto. Y así queda esta fila hilera número 10. La número 11, vamos a subir con tres cadenas: 1, 2, 3 una cadena de separación, tomo la lazada y en el mismo lugar dejo un punto alto, cuando terminemos vamos a hacer el punto alto que falta y la cadena de separación, porque estamos haciendo este motivo, el de aquí abajo, entonces ahora tenemos que a, a realizar tomo la lazada aquí teníamos una cadena de separación bueno aquí vamos a hacer un punto alto y luego un punto alto en cada uno de los puntos altos que tengo que son dos ahí realizo los dos puntos altos y en total, de este lado tengo 1, 2, 3, 4 puntos altos. Luego dos cadenas de separación. Un punto alto en el punto alto, porque estamos haciendo los cuadraditos. Un cuadradito. Dos cadenas de separación. Y aquí al lado del pétalo voy a tejer un punto alto. Entonces tengo los dos cuadraditos, pero a su vez dejo dos cadenas de separación porque voy a hacer el tercer cuadradito. Tomo la lazada y voy a realizar la disminución. Aquí en el punto, en la cadena que tiene de unión de los tres puntos altos de la hilera anterior, es un punto alto que tejo por la mitad y queda en la aguja. En el segundo, acá en el punto alto que está solo, vamos a tejer un punto alto y queda en la aguja. Y luego un punto alto más y queda en la aguja. Paso por los 3 y ya tengo la disminución. Ahora vamos a tejer 5 puntos altos. 1 2 3 cuatro y cinco cinco puntos altos y me tienen que quedar la cadena de unión de los tres puntos altos de la hilera anterior y dos puntos altos que son los que vamos a disminuir entonces tomamos el primer punto alto y lo tejemos hasta la mitad, quedan la aguja. Tomo el segundo punto alto, tejo hasta la mitad y queda en la aguja. Y tomo el tercer punto alto por la mitad, queda en la aguja y hago la disminución. El último recuerden que no es un punto alto, sino la cadena de unión de los tres. Entonces ahí tengo la disminución. Y ahora voy a repetir estos 1, 2, 3 cuadraditos. Primero hago dos cadenas, tomo la sada y en el, al lado del pétalo realizo el primer punto alto. Luego, dos cadenas en el punto alto dejo un punto alto. Luego dos cadenas y vamos a la hoja. En la hoja vamos a tejer un punto alto, el segundo punto alto y antes de llegar al, al punto alto central tenemos una cadena aquí. Entonces vamos a realizar un punto alto. Luego voy a tejer en el punto alto central un punto alto, una cadena y un punto alto otra vez que va a ir. Para el otro lado, ¿sí? Ya estoy tejiendo parte de la, de la hoja del otro lado. O sea, y ahora hago una cadena y ya estoy en el otro lado de la hoja, sí. Que ya hice, ya haciendo estos tres puntos altos separados por una cadena, cada uno. Estoy haciendo el motivo central que sería este que tenemos aquí. Entonces, esto es lo que tenemos que repetir en esta hilera o fila número 11 desde la hoja hasta la otra. Terminando la hilera número 11. 11. Aquí tenemos los tres puntos altos, uno, dos y el tercero en el espacio de una cadena, y luego vamos a tejer, como hicimos en los demás, un punto alto en el mismo lugar de las tres cadenas. Y una cadena de separación. Que vamos a ir a la tercera cadenita del primer punto alto con un punto deslizado. Y así tenemos esta fila número 12. Eh, perdón, 11. Ahora la fila número 12. 1, dos tres cadenas de inicio una cadena de separación tomo lazada y vamos a ir a tejer los cuatro puntos altos uno dos Tres, 4 tenemos una cadena, cuatro puntos altos. Ahora vamos a tejer una, dos cadenas y vamos a ir. Al punto alto y tejemos un punto alto. Vamos a tener uno. En, en el era anterior teníamos uno, dos, tres cuadraditos y ahora tenemos que tener cuatro. Uno, dos cadenas. Punto alto en el punto alto. Ahí tenemos dos, una, dos cadenas. Y ahora vamos a ir aquí al lado del pétalo. Formamos nuestro tercer cuadradito. Y ahora dos cadenas. Y vamos a la disminución. Uno, dos. Ahora vamos a disminuir tres puntos altos. El primero es la cadena de, de unión de los tres puntos altos anteriores. Aquí tengo un segundo punto alto y lo dejo por la mitad, queda en la aguja. Tercer punto alto, lo dejo por la mitad, queda en la aguja. Y ya todos juntos. Ahora vamos a hacer un solo punto alto. Y ahora otra vez disminución. Tenemos un punto alto. Por la mitad queda en la aguja. Tomo la sada El segundo punto alto. Por la mitad queda en la aguja y el tercero que es la unión de los tres anteriores queda en la aguja sí ahora todos juntos entonces nos quedó una disminución de tres puntos altos un punto alto central y los tres puntos altos de la orilla ahora dos cadenas de separación y vamos a hacer un punto alto al lado del pétalo sí en las cadenas y luego dos cadenas punto alto en el punto alto dos cadenas Punto alto en el punto alto. Dos cadenas. Punto alto en el punto alto. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y 1, 2. Uno, dos, tres, y aquí está el cuarto. Ahora tejemos el, un punto alto, un segundo punto alto, esos hilitos que van para atrás. A ver. Segundo punto alto, ahí luego un tercer punto alto, y aquí tenemos el cuarto punto alto. cadena de separación y un punto alto en el punto alto central. Tenemos cuatro puntos altos, cadena de separación y punto alto. Cuatro puntos altos, cadena de separación y punto alto. Entonces, esto es lo que tenemos que repetir en esta fila. Hoy la era número 12, desde la mitad de la hoja hasta la otra mitad. Terminando la fila número 12, aquí en la hoja, los cuatro puntos altos, la cadena de separación y aquí en el primer punto alto en la tercera cadenita vamos a tejer el punto deslizado y entonces así queda nuestra fila número 12 ahora la número 13 subimos con tres cadenas una cadena de separación tomo la lazada y en el mismo lugar voy a tejer un punto alto luego el próximo será la finalización punto alto y cadena ahora bien tenemos una cadena de separación y entonces ahí vamos a tejer un punto alto. Y tejemos el segundo punto alto que tenemos acá. Y ahora estos tres últimos los vamos a disminuir. Tomo la lazada Tejo el primer punto alto hasta la mitad y queda en la aguja. Tomo la lazada, segundo punto alto por la mitad y queda en la aguja. Tomo la lazada, tercer punto alto por la mitad y queda en la aguja. Luego tejemos todos juntos. Entonces, tenemos las tres cadenas, una cadena de separación, un punto alto en el mismo lugar y luego nos quedan dos puntos altos y una disminución. Aquí al hacer la disminución vamos a eh, en lugar de dos cadenitas para ir al punto alto Vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Tomo la y voy al punto alto formando el primer cuadradito. O sea que hacemos una cadenita de más en cuando terminamos la hoja, nada más. Luego dos cadenas, tomo la y voy hacia el punto alto y tejo un punto alto. Dos cadenas de separación. Tomo la sada y en el punto alto tejo un punto alto. Dos cadenas de separación. Y tejo un punto alto al lado del pétalo. Ahí ya tenemos 1, dos, tres, cuatro y dos cadenas de separación. Y vamos a hacer la disminución completa del pétalo. Voy a la cadena donde se unieron los tres puntos altos y dejo un punto alto por la mitad y lo dejo en la aguja. Luego nos quedaba un punto alto en el centro, dejo un punto alto por la mitad y queda en la aguja. Tomo la lazada y en la cadena que une los tres puntos altos de la hilera anterior, Dejo un punto alto y no, no, me queda en la aguja, tengo los tres puntos altos y cierro. Aquí a veces queda porque tenemos que salen la cadena de separación. Entonces, si uno quiere que quede más parejo, puede hacer un punto alto más y quedaría de esta manera. El, la primera cadena, un punto alto y lo tejo por la mitad y queda en la aguja. Tomo la asada, el punto alto central y queda en la aguja. Esta cadena la tomo y queda en la aguja, y aquí esta cadena que, que tenemos acá, tomo, hay un punto alto y queda en la aguja, y son cuatro puntos altos entonces queda de esta manera a mí me gusta más esta manera porque queda mejor esta punta en este en este pétalo pero lo pueden hacer de las dos maneras ahora dos cadenas de separación y vamos al lado del pétalo y tejemos un punto alto dos cadenas en el punto alto tejemos un punto alto dos cadenas en el punto alto un punto alto dos cadenas Punto alto, punto alto. Y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Tres cadenas de separación para llegar. Dos, tres. Para llegar a disminuir estos tres puntos altos. Entonces, el primero lo tejemos por la mitad, queda en la aguja el segundo siempre tomando la lazada tejo por la mitad queda en la aguja y el tercero lo tejo por la mitad y ahí tejí los tres ahora vamos a tejer el punto alto Y miramos si tenemos que hacer disminución y dos puntos altos, porque este punto alto que voy a hacer ahora está en la cadena de separación. Y para culminar vamos a tejer en el punto alto central un punto, un punto alto. Una cadena, un punto alto, hasta aquí sería la mitad de la hoja. Si quiero ir al otro lado, hago la cadena y un punto alto, y sería la otra parte de la hoja, ¿sí? Para que vean el motivo completo, que es igual a este y que es igual a este. Entonces, realizamos todo esto para terminar la fila o hilera número 13. Terminando esta fila número 13, tenemos la disminución, los dos puntos altos: un punto alto en el punto alto de la hilera anterior uno en la cadena y ahora tenemos que hacer el punto alto central donde tenemos las tres cadenitas punto alto la cadenita de separación y en la tercera cadena un punto deslizado. Y así terminamos esta fila o hilera número 13. Número 14. Vamos a hacer las tres cadenas una cadena de separación, pero vamos directamente al punto alto. Tenemos que hacer otra disminución. Entonces, tomo la lazada. Primero vamos a ir a la cadena de separación, tejemos un punto alto. Luego el segundo punto alto Y ahora sí, vamos a ir al tercero que sería en realidad el segundo punto alto de la hilera anterior. Lo tomo, lo tejo por la mitad, queda en la aguja, tomo la lazada. El siguiente lo tejo por la mitad, queda en la aguja. Y luego la cadena que une la disminución de los tres puntos altos anteriores. Dejo un punto alto por la mitad y queda en la aguja. Entonces, así todos juntos. Y ahí quedó la disminución de la hoja. O sea, tres cadenas más una, cuatro. Dos puntos altos y los tres de la disminución. Y ahora vamos a realizar 1 2 dos. dos cadenas, tomo lazada y en estas tres cadenas de la hilera anterior voy a hacer un punto alto. Dos cadenas y en este punto alto, en el primero, voy a hacer un punto alto. Si ¿Sí? ya dejamos de hacer las tres cadenitas de separación para hacer los dos puntos altos, luego un punto alto en cada uno de los puntos altos, aquí tengo uno, dos cadenas y punto alto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 2 cadenas. El 5, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, el 6, 1, 2 cadenas va a ir al costado. ¿Dónde está el pétalo? Pero en el costado. Ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Luego, dos cadenas y paso para el otro lado del pétalo. O sea que paso por encima de la punta del pétalo. ¿Sí? Encima de cada pétalo va a quedar un cuadradito. Y seguimos haciendo los cuadraditos, dos cadenas. Ahora tengo que hacer un punto alto. Ya hice en los dos costados. Entonces ahora tengo que hacer un punto alto sobre el punto alto del anterior. Y luego seguimos siempre con dos cadenas haciendo punto alto sobre punto alto, excepto aquí que cuando tengamos las tres cadenitas vamos a hacer dos puntos altos. Bueno, y ahora ya llegué al punto alto y aquí que tenemos las tres cadenas, vamos a hacer dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto y ahora, dos cadenas, pero hacemos la disminución. Uno, dos cadenas, tomo la sada. Y voy a hacer la disminución. La cadena que quedó de la disminución anterior. Ahí voy a tejer un punto alto por la mitad y quedan la aguja. Aquí. Punto alto por la mitad, quedan la aguja. Tomo la lazada en el Punto alto que sigue, punto alto por la mitad queda en la aguja, tomo la asada y en el que sigue, ahí tengo los tres puntos altos y disminuí ahora los tres puntos altos, como están aquí. Y ahora voy a tejer el primer punto alto en el punto alto. Tomo la lazada y en el espacio voy a tejer el punto alto. Luego, cadena de separación y en el punto alto central voy a tejer el punto alto como hicimos aquí. Punto alto, cadena. Y ahora yo hice la cadena punto alto, ¿sí? Porque es al revés. Y nos quedaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, Cuadraditos. Entonces, así debemos terminar y hacer esta hilera o fila número 14. Desde la mitad de una hoja hasta la otra mitad. Terminamos la fila número 14. En la hoja, de, luego de hacer la disminución de los tres puntos altos, un punto alto en el punto alto, uno en el espacio, una cadena de separación y vamos a la tercer cadenita del primer punto alto y tejemos un punto deslizado. Y así queda esta fila hoy. Le era número 14. La número 15. Ya vamos a disminuir todo lo que tiene que ser la hoja. Subimos con tres cadenas y una cadena de separación. Tomo la asada y en el mismo lugar tejemos un punto alto. Vamos a terminar en este. Cuando terminemos de hacer toda la vuelta, con un punto alto aquí. O sea que vamos a hacer este motivo de comienzo, va a estar en el final. Tomo la lazada y voy a hacer primer punto alto y tejo un punto alto por la mitad. Queda en la aguja. Tomo la y voy hacia el segundo punto alto y lo dejo por la mitad, queda en la aguja. Tomo la y voy hacia los tres puntos altos, hacia la cadena que quedó de la disminución de los tres puntos altos de la hilera anterior. y Dejo un punto alto por la mitad, queda en la aguja, y luego disminuyo todo. O sea que terminamos de disminuir toda la hoja, solo falta terminar con un punto alto y una cadena de este lado. Luego vamos a hacer una dos cadenas tomo lazada y aquí pegadito a la hoja un punto alto dos cadenas y ahora en el siguiente punto alto un punto alto esto lo hacemos porque al achicarse la hoja faltan Faltan cadenas y si no va a quedar eh, no va a quedar bien, por eso se hace en la hilera anterior y en esta. ¿sí? Aumentamos un cuadradito. Luego dos cadenas y un punto alto en cada uno. O sea que ahora ya no aumentamos más hasta este aumento que se hace al lado de la hoja porque no tenemos el pétalo como para disminuir ya en el pétalo va exactamente igual cada cuadradito entonces esto lo hacemos para que tengamos la misma cantidad de puntos que eh, estamos disminuyendo, sí. hacemos entonces dos cadenas y punto alto en donde nosotros encontremos, sí. y así seguimos haciendo. Hasta aquí tengo 13 cuadraditos, y ahora, como estamos al revés, estamos terminando en la terminación de la hoja. Entonces, tenemos que hacer dos cadenas: un punto alto aquí en la mitad de las dos cadenitas de la hilera anterior. Sería el cuadradito 14 y dos cadenas. Y ahora hacemos la disminución. Vamos a la cadena de la hilera anterior donde se disminuyeron los tres puntos altos. Tejemos un punto alto por la mitad. Tomo la asada. Vamos al a punto alto que sigue. Y tejemos un punto alto por la mitad. Y al primero que tenemos. Y vamos al punto alto por la mitad. Y luego todos juntos. Ahora vamos a tejer en este punto central. El motivo un punto alto una cadena de separación un punto alto y hasta aquí estaría en la mitad de la hoja luego va una cadena y un punto alto y ya está listo como para ir a disminuir este otro lado de la hoja sí entonces, en total son 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuadraditos que quedan en esta fila número 15, desde la mitad de una hoja hasta la otra mitad. Para finalizar la hilera número 15, tenemos 15 cuadraditos, la disminución de los tres últimos puntos altos, el punto alto que tenemos que hacer en el centro de los otros dos que hicimos, una cadena de separación y un punto deslizado en la tercera cadenita del primer punto alto. Entonces así nos queda ya terminada las, la hoja la, terminada la hoja bueno el pétalo los pétalos lo hicimos mucho, mucho antes los terminamos y ahora vamos a hacer una hilera más de cuadraditos entonces aquí eh, que van a ser en la esquina de las hojas van a ser los eh, las esquinas del hexágono entonces vamos a subir con tres cadenas una, dos, tres cadenas y vamos a dar una, dos de separación y en el mismo lugar vamos a tejer un punto alto este es un punto B de la esquina, ¿sí? por acá lo vamos a unir y acá sigue vamos a tejer ahora de esta manera ¿sí? Entonces hacemos dos cadenas y vamos saltamos este punto alto y aquí donde están el entre el punto alto y, y la disminución hacemos un punto alto. Luego dos cadenas ahí entre el punto alto entre la disminución y el otro punto alto hacemos un punto alto, y luego comenzamos unas dos cadenas a hacer en cada uno de los cuadraditos que tenemos. ¿sí? O sea que aumentamos aquí en esta hilera uno y este punto B, pero este punto B es para los dos lados. En todas las esquinas vamos a es hacer un punto B de dos cadenas. Y luego vamos a hacer estos cuadraditos. Y aquí aumentamos uno. Uno, dos. Porque tenemos aquí ya los 15. Entonces vamos haciendo esto hasta terminar. En cada esquina, entonces un punto B. Aquí terminé la primera hilera de cuadraditos, todo el borde, con los puntos B en las puntas. Son 19 cuadraditos. Aquí voy a terminar y los puntos B tres más dos cadenas son de dos cadenas de separación. Si queremos seguir agregando hileras de cuadraditos, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a cerrar esta primera hilera y voy a formar el número 19, el cuadradito número 19, entonces hago una dos cadenas y voy a ir acá uno, dos a la tercera cadena del primer de este punto alto de este punto B. Y voy a hacer un punto deslizado porque este cuadradito es el número 19. Si que no queremos seguir más terminamos aquí y si queremos seguir volvemos a hacer una, dos, tres cadenas más dos. Tomó la asada y en el mismo lugar realizó un punto B. Entonces, este cuadradito, este punto B anterior, ya es un cuadradito. O sea, ya lo aumentamos a 20 de cada lado, o sea, a un cuadradito más de cada lado, ¿sí? Entonces vamos a tener el punto alto, las dos cadenas, tomo las hadas, donde es la rama del otro punto del punto B anterior, realizo un punto alto. ¿Ven cómo va quedando? se forma la, la otra hilera de cuadraditos que va a terminar aquí. Y si quiero seguir, vuelvo a hacer las tres cadenas de subida por ser un punto alto y dos de separación. Entonces así estamos haciendo un cuadradito de más. ¿Ven? Dos, dos cadenas. Voy hacia el punto alto y ahí sigo. Siempre voy a seguir cuadradito, porque estos son cuadraditos encima de cuadraditos. Están los otros cuadrados que uno los hace intercalados, donde, o sea, lo pueden hacer como ustedes gusten, pero el otro cuadradito es... Eh, Trabajar en el centro de este cuadrado y voy al centro del otro. ¿Sí? Van enganchando. Este no. Este es uno sobre el otro. O sea que nosotros hacemos las dos cadenas y luego el punto alto va a ser sobre el punto alto de la hilera anterior. ¿Sí? Uno va haciendo esto. Y en las puntas se está aumentando porque tenemos los puntos, lo aumentamos con el punto B. Luego, cuando lleguemos aquí, también vamos a hacer aquí un, el punto alto, dos cadenas y punto alto acá, entonces estamos aumentando también, ¿sí? Bueno, esto es para hacer los bordes cuando el solo termine, lo voy a mostrar completo. ¿Sí? Aquí tengo los 20 cuadraditos, llegué aquí al punto B que está en el centro de la hoja y en el primer punto alto del punto B hago un punto alto, dos cadenas de separación y al hacer dentro del punto B el punto B se forma un cuadradito de más. Entonces, este es el primer punto alto. Tenemos, contamos. El punto B no lo contamos, sino que contamos este. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Hago las dos cadenas de separación de este punto B y en el mismo lugar un punto alto. Entonces tenemos 21 cuadraditos. Ahora, para irnos para el otro lado, si cambiar de lado, hacemos las dos cadenas y un punto alto en el punto alto. Entonces... Nosotros ahora ya vol empezamos a contar de este lado, ¿sí? Entonces fíjense cómo es el aumento y cómo debemos hacer para dar la vuelta, para ir al otro lado. Así vamos aumentando todo esto de acuerdo a cómo ustedes quieren hacerlo, porque si ustedes quieren hacer este paño, y después unirlos a otros para hacer un mantel más grande. Les digo cuánto mide eh, sin hacer la última vuelta, ¿no? De punta a punta mide 32 centímetros. 32 centímetros, ¿sí? 30, y acá que está más liso, más plano, 34 centímetros. O sea que eh, es grande, es un hexágono grande, que si quieren unirlo, pueden hacer otro tipo de, o de prendas o de centros de mesas o caminos de mesas, ¿sí? que van uniendo los caminos hexagonales. Eh, entonces, seguimos haciendo esto y luego para terminar el borde terminando la última hilera de cuadraditos. En total tengo 21 cuadraditos de cada lado de este hexágono, de esta flor de Navidad, que tiene una flor central, y la los otros pétalos y las hojas. Ahora voy a hacer un borde, aquí termino con el color rojo, hago una cadenita más, corto y esto lo voy a pasar para atrás y luego lo escondo, ¿sí? Y para terminar voy a utilizar el color el hilo dorado. Ustedes si quieren hacerlo con otro hilo o plateado, eh, o el hilo que ustedes deseen, los colores navideños o quizás el mismo rojo, ¿sí? Entonces aquí comienzo con una cadenita y como tenemos cuadraditos, aquí voy a ser el punto bajo, aquí tenemos el punto B lo voy a poner bien con un punto deslizado, ¿sí? Y voy a hacer en la punta del punto B, sí, un picot. Pero luego va a ser bien sencillo. Luego de aquí vamos a hacer tres cadenitas, una, dos, tres. Y en, un, en el cuadradito hacemos un punto bajo abrazando las cadenas tres cadenitas y un punto bajo tres punto bajo en el cuadradito y en las puntas hacerlo un picot chiquito no 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 quiero hacer uno con más cantidad de vueltas entonces tres cadenas hago al aire y un punto bajo en el centro de la cadena del cuadradito. Uno, dos, tres. Y ahí hacemos el punto bajo. Entonces va quedando este lindo festón. ¿Sí? Festón sencillo para este lindo centro de mesa. Y luego que lo termine voy a dar las medidas todas las medidas que tiene y con cuántos gramos lo hice. Bueno, así quedó todo el borde. Fíjense qué lindo que quedó. De las tres cadenas, un punto bajo eh, desde cada uno de los cuadraditos. Y en, el, en la esquina, el pico y un punto bajo. Fíjense qué bonito que quedó esta estrella, esta flor de Navidad, ¿sí? Que también es un hexágono, es hexagonal, y eh, los pétalos que tiene, y las hojas. Las medidas son de 36 centímetros de punta a punta de las hojas, y de... 32 centímetros en la parte más angosta que sería sobre los pétalos. Bueno, espero que les haya gustado y que, si es así, se suscriban a mi canal. Muchas gracias a todos los suscriptores. Y ya saben que si ustedes se suscriben a mi canal, yo me suscribo al de ustedes. Muchísimas gracias por. Por mirar y por suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video.